Volvemos a nuestra zona esta vez para hablar de la crisis migratoria en la ciudad de Chicago. Líderes de la ciudad están ofreciendo un frente unido para los solicitantes de asilo de vivienda este invierno, mientras los vecinos de la ciudad expresan en su frustración con el proceso. Equipos de la ciudad están ahora en el sitio de un lote vacío cerca de la 115 y Halstead. El alcalde Johnson quiere construir allí una ciudad de carpas para migrantes. Ayer se reunió con líderes religiosos y el director de la NAACP en medio del rechazo de los residentes que viven en las cercanías. Coming up with solutions with compassion is important. Es importante llegar a soluciones con compasión, pero no olvidar a los residentes de la comunidad es primordial para garantizar el éxito, dijo. Por su parte, el alcalde aseguró que escuchan las preocupaciones y frustraciones residentes. Agregó que el campamento sería un espacio para todos los vecinos del Distrito 21 y no solo para los migrantes. Entre tanto, la ciudad no ha revelado una fecha exacta para la apertura de este y el campamento en Brighton Park, pero aclararon que los planes no son definitivos y que pueden cambiar.